Tal vez te has sentido sobreabrumada, ansiosa, como que cualquier cosita te manda a otro lado emocionalmente. You're overwhelmed. Tal vez te sientes con un poco de ansiedad. Y ansiedad es diferente al miedo, al temor. La ansiedad es algo que sientes que algo malo te puede suceder en cualquier momento. Imminent danger, imminent doom. Y es tal vez porque has sufrido tanto de repente, algo que te sorprendió, que no pudiste ni prepararte mentalmente o emocionalmente. Pueden ser esos traumas o que has sentido como prueba tras prueba tras prueba, que sientes cualquier cosa me puede pasar en cualquier momento. Ese es un tipo de ansiedad, porque hay varios tipos. ¿Y cómo podemos sanar? Es confiar en Dios. Confiar que tal vez las cosas malas pueden suceder. No es pensar como que, ah, no, todo ha sido de color de rosas o va a ser de color de rosas. Puede algo malo suceder. Vivimos en un mundo caído. Llueve sobre justos e injustos igual. Pase lo que pase, estarás bien. Puede pasar eso que estás temiendo o puede pasar otra tragedia de repente, grande o chica. Puede pasar y estarás bien porque estás en buenas manos. Estás en manos de un buen padre. Dios no es solamente un rey lejano. Dios no es alguien que está gruñón y esperando castigarte. No, Dios es un buen padre. Está dispuesto a caminar contigo en todo. Y tal vez quieres que, ah, ¿por qué no me puede salvar entonces? ¿Por qué no puede evitar que nada malo me pase? Hay voluntad propia de otra gente. Estamos en un mundo caído. A veces nosotros nos metemos en problemas. No podemos culpar a Dios por todo y esperar que Él también tenga control de todo, mas no te controle a ti. Pero confía de que Él estará con nosotros. En este mundo tendrás aflicción, pero Él ha vencido al mundo y estará con nosotros en cualquier momento.